Bueno, Ian, ¿qué tal? Muy buenas, aquí soy Torres de Regla. ¿Con qué sensación vos padeces de conseguir ese empate o final o con la sensación de perder dos puntos? Porque el partido no fue nada sinchelo desde el principio hasta el final. Bueno, al final quieres ganar todos los partidos y aquí en casa pues más. Darle a la afición los 3 puntos y sabíamos que hoy si conseguimos sacar los 3 puntos pues dábamos un golpe encima de la mesa. De que vas fastidiado por no poder conseguirlos, nos conseguimos reponer al gol que nos meten ellos y al final pues bueno, yo creo que hubo alguna jugada puntual que no conseguimos finalizarla como nos gustaría y luego pues alguna que otra dudosa para poder pedir penalti. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, ¿qué tal, Ian? Óscar Martínez, Radio Marca en directo. Permíteme enfatizar sobre todo, ¿no?, en eso último que has presionado, en esas dos acciones que pudieron ser penalti. No sé si ya habéis podido ver algún vídeo en el vestuario, si lo habéis comentado, y un poco aunque te coge, ¿no?, en el otro área, ¿qué es lo que tú piensas de esas jugadas? Bueno, yo creo que la de Willy puede pitar tranquilamente, es mi opinión, pero bueno, me pilla lejos. Yo le pregunto a Willy me dice que es penalti, que con las manos le empujan y eso, entonces bueno, al final son jugadas puntuales que el árbitro considera que no fue penalti y nada más, no se puede hacer nada más cuando está el partido concluido ya. Sí, Adrián Cantal, Cadena Ser. Hola, Ia, muy buenas. ¿Para ti hoy es el partido un poco más flojo del Depor en casa este año? ¿O qué punto un poco de mérito le atribuyes al rival que ha sido el partido más escaso, más complicado? Bueno, yo creo que ellos hicieron un muy buen partido defensivamente. No nos dejaban hacer nuestro juego en ningún momento. Creo que tuvimos ocasiones claras y al final pues no conseguimos sacar los 3 puntos y eso, que no creo que sea un partido flojo por nuestra parte, sino que yo creo que el mérito también es del rival que consiguieron pues materializarnos y no dejarnos hacer nuestro juego. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, ya las distancias empiezan a ser importantes, ¿no? Sobre todo con el sexto clasificado, un poco con esta zona de promoción. Importante no bajar ritmo y mantenerlo. Hombre, evidentemente, queremos, como dije antes al principio, ya queremos ganar todos los partidos. Estamos ya pensando en, bueno, partido de Copa ahora que hay el miércoles y luego ya centrados en el siguiente partido de Liga que es Racing de Ferrol. Muy bien, gracias, Ian. Nada, hasta luego. Luego.